Voy a comentar el cuarto ejercicio de la semana sobre funciones lineales y funciones lineales afines. Vamos a ver el enunciado, es este que tenemos aquí. Determínese la función lineal afín donde tengo el cursor, ¿eh? Que ya sabéis que su expresión algebraica es un número por x, la variable independiente, más otro número, otro coeficiente b, cuya gráfica contiene los puntos de coordenadas a, 1 de abscisa y 2 de ordenada, y b, de abscisa igual a 4, ordenada igual a 3. Bueno, pues nos vamos a la pizarrita. Pongo aquí los puntos a coordenadas 1, 2, b, coordenadas 4, 3. Bueno, un comentario que os quería hacer sobre la forma de anotar los puntos. En algunos libros se pone un igual cuando se indica el punto. No tiene importancia esto, ¿eh? Yo, si os fijáis, cuando me refiero a puntos, omito el igual, pero podría ponerlo, ¿eh? En GeoGebra, de hecho, se tiene que poner el igual para pedirle que represente un punto. Bueno, no tiene mayor importancia esto. Vamos a determinar, pues, la función f de x, que es lo mismo que la y, la imagen de la x, de la función lineal afín que da a la recta que contiene a esos dos puntos. ¿Vale? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Primera forma de hacerlo. La primera forma es resolver un sistema de ecuaciones. Es decir, si el punto A de coordenadas 1 y 2 está en la recta que tiene por ecuación y igual a m por x más b, entonces podemos escribir que el valor de la ordenada para el punto A es 2 y el de la abscisa es 1. Entonces esto será 1 por m, que podemos poner 1 por m o m por 1, es lo mismo, más b. ¿Vale? Por otra parte, si b también está en la recta R, que tiene por ecuación, lo vuelvo a escribir, m por x más b, entonces, ¿qué sucederá? Que la ordenada es 3, luego podemos escribir 3 igual. ¿Cuál es la ordenada, la abscisa ahora de b? 4. Pues 4 por m igual a 4 por m, no hace falta poner aquí el punto, ya se entiende, y tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que son m y b. Esta es una ecuación y esta es la otra. Vamos a volverlas a escribir resolviendo el sistema de ecuaciones ahora. Tendremos que m por más b, m más b, es igual a 2. Y que 4m más b es igual a 3. ¿Vale? La primera ecuación y la segunda. Podemos hacerlo, por ejemplo, por igualación. Si despejamos la b de ambas ecuaciones, pues nos queda 2 menos m en la primera. Y en la segunda nos queda 3 menos 4m. Entonces eso quiere decir que los segundos miembros tienen que ser iguales y por lo tanto 2 menos 3 tiene que ser igual a menos 4 más m, luego menos 1 tiene que ser igual a menos 3m y por lo tanto 3m tiene que ser igual a 1, luego m ha de ser un tercio. Y ya sabiendo que m es un tercio, lo voy a hacer aquí abajo, por tanto, pues b, según la primera ecuación, es 2 menos m,
m es un tercio, pues 2 menos un tercio es 6 tercios, menos un tercio, 5 tercios. Este es el valor de b y este es el valor de m. Así pues, conclusión, m es un tercio y b es 5 tercios. Luego, la solución es f de x o y, es lo mismo de poner f de x que y, igual a un tercio de x, un tercio por x, más 5 tercios. ¿Vale? Y ya está. Es una forma de hacerlo. Un tercio de x más 5 tercios. Ahora os voy a comentar otra manera de resolver el ejercicio, que consistirá utilizando el teorema de Tales, ya que se forma una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los segmentos correspondientes en la figura que vais a ver, que ya hemos visto en otro vídeo, a partir de la gráfica de la función lineal afín. Bueno, vamos a dibujar forma 2 de hacer el problema. Dibujamos la gráfica con los puntos que nos han dado. Para ello tenemos que graduar los ejes. 1, 2, 3, 4 y no hace falta que sea en una distinta escala, un eje y otro. Y ponemos los puntos. El punto A tiene abscisa igual a 1 y ordenada igual a 2. Este es el punto A, abscisa igual a 1 y ordenada igual a 2. El punto B tiene abscisa igual a 4 y ordenada igual a 3. Bueno, pues ahí tenemos el punto B. 1, 2 y 4, 3. Daros cuenta entonces de que por estos dos puntos pasa la recta de la cual queremos obtener su ecuación. ¿Sí? Vale, pues bien, vamos a poner un punto x variable sobre la recta, por ejemplo en esta posición. Entonces se forman aquí unos triángulos rectángulos, como ya hemos visto en otro vídeo. Si queréis, podemos poner en rojo la línea punteada del punto rojo. Es así. Las otras en verde. Esto es x, ¿vale? Y esto es la coordenada y genérica. Genérica. Y la ordenada de A es 2 y la ordenada de B es 3. Entonces aquí se forman estos triángulos que son semejantes. ¿Veis? Este triángulo y este otro son semejantes. ¿Por qué? Pues porque los ángulos homólogos son iguales. Este ángulo es igual a este y este otro ángulo es igual a este otro. Y el tercer ángulo, que es recto en los dos, desde luego, es el mismo ángulo. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bien, pues se tiene que cumplirse la siguiente proporción, ya que los triángulos son semejantes. La proporción directa que voy a poner a continuación. Aquí la pondré. Y esto es por el teorema de Tales. Ya que los triángulos, este le llamaremos B', este punto y a este X', X', ¿eh?
sí, x prima, en mayúsculas, los triángulos ABB prima y B XX prima son semejantes. Este símbolo quiere decir semejanza de triángulos. Luego se cumplirá la siguiente proporción. ¿A qué es igual esta longitud? Esta de ahí. Pues a X y de B menos y de B prima. Y aquí sí, vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Vamos a hacerlo al revés, que resulta más directo. ¿A qué es igual esta longitud? Esta de ahí. Pues a x menos x, la ordenada de x prima es lo mismo que... Esto no es una x, perdón, es un punto. Esto confunde. Esta ordenada es la misma que la de B. Es decir, y de B, que es igual a 3. Y esta otra es I, claro, porque es el punto genérico. Por lo tanto, esta longitud es la diferencia de las dos, I menos 3. Les ponemos aquí, I menos 3. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver a qué es igual esta otra longitud del lado correspondiente. Bueno, pues si esto es igual a 3... y esta coordenada es igual a 3 y esta coordenada es igual a 2, esta longitud va a ser 3 menos 2. ¿Vale? Pues 3 menos 2. Ahora, ¿a qué es igual la distancia entre el punto X y el punto B? Ya veis que tenemos que hacer la diferencia de las coordenadas. Si la abscisa de X es X y la abscisa de B es 4, pues esto va a ser igual, ahora me salto la explicación en el gráfico, a X menos 4. ¿Y a qué es igual ahora la distancia entre B' y A? Pues bien, es la diferencia entre la abscisa de B' y la abscisa de A, pero la abscisa de B' es la misma que la de B, por lo tanto va a ser igual a 4 menos 1. ¿Vale? Bien, ya planteado esto, ya podemos operar y despejar la y. Esto es lo mismo que poner, no sé si aquí tendré espacio, y menos 3, ya lo hago en blanco, y 3 menos 2 es 1, y igual a x menos 4 partido por 4 menos 1 es 3. Es decir, continúo ahora ahí a la izquierda, que tengo más espacio. Esto viene de allí, viene de 1, y menos 3 por 3, multiplicando por 3. Bueno, no hace falta, voy a despejarla ahí directamente, y menos 3 igual a x menos 4 partido por 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a x menos 4 partido por 3 más 3, ¿verdad? Es decir, y es igual a x partido por 3 menos 4 partido por 3 más 3. Es decir, y es igual a x partido por 3. Y ahora, 3 es lo mismo que 9 tercios. Pues bien, 9 tercios menos 4 tercios son 5 tercios. Que podemos poner también de esta manera, un tercio de x, un tercio es la m, más el valor del coeficiente m, más por x, más 5 tercios. Si nos vamos a... Esto tiene que coincidir con lo que hemos hecho antes.
Y efectivamente coincide. ¿Cómo debe ser? Así que esta es la otra forma de calcular la ecuación de la recta R, que pasa por estos dos puntos que he pintado en color amarillo. Lo podéis hacer de las dos maneras. Desde luego, una forma muy práctica de hacerlo es la primera, resolviendo este sistema de ecuaciones. Bueno, pues nada más. Hasta la próxima.